Señores, bien, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nos encontramos en el segundo día del evento que reúne a destacados conferencistas y ponentes del ámbito nacional e internacional en el marco del primer Congreso Internacional en homenaje al doctor Julio Maita Quispe, organizado por la Universidad Nacional del Altiplano a través del Vicerrectorado de Investigación. Como ya lo mencionamos, hoy continuamos con esta exitosa jornada de intercambio sobre las prácticas, metodologías, conocimientos e investigaciones en el ámbito de las diferentes áreas de conocimiento. Es importante señalar que están habilitados dos auditorios donde se llevan a cabo de manera simultánea un nutrido ciclo de conferencias y ponencias, y para hoy, 17 de octubre, se tiene programado en el auditorio número 1 la exposición del tema Uso del mejoramiento genético y genomía para la optimización de los sistemas productivos acuícolas a cargo de la doctora Leanine Ney Bassini. Y en horas de la tarde, en este mismo auditorio, se desarrollará el tema Mejoramiento genético de quinoa y obtención de nuevas variedades por hibridación de genitores distantes y cercanos para su liberación en Puno, Perú, a cargo del doctor Ángel Mauricio Olger Mujica Sánchez, y en paralelo, el doctor Gilmar Peña Rojas desarrollará el tema Tecnologías innovadoras en la investigación de la biodiversidad nativa Mashua. En este importante o en esta maravillosa mañana, saludamos la presencia de el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios. A su vez nos acompaña el doctor Israel Lima Medina, director del Instituto de Investigación del Vicerrectorado de Investigación, así como también a todos los participantes, destacados invitados, quienes se hacen su presencia el día de hoy. A su vez también saludamos a todo el comité organizador y también extendemos el saludo a todos nuestros seguidores de las redes sociales, en principal de la página oficial de Facebook de la Universidad Nacional del Altiplano, quien viene transmitiendo este importante evento. Y bien, luego de este preámbulo nos enfocamos de inmediato en la exposición de la doctora Leanine Ney Bassini, quien arriba de nuestro vecino país de Chile, de profesión doctora en acuicultura en la Universidad de Chile, médica veterinaria de la Universidad Federal de Pelotas UFPEL Brasil, destacó en el área de investigación como genética en peces con énfasis en las resistencias y la tolerancia genética de salmónidos y Pisiquetsia, Salmonis y Caligus, entre otras enfermedades. Posee interés en procesos analíticos relacionados con el mejoramiento genético, genética cuantitativa y genómica, para comprender los procesos biológicos asociados a la variación del genoma en organismos acuáticos y sus implicaciones, tanto en los rasgos de producción como en la conservación. Además, cuenta con experiencia en el área de genética y análisis de biología molecular en peces. Sin más preámbulos, quedamos atentos a la exposición de la doctora Leanine Ney Bassini y la recibimos con calurosos aplausos. Gracias. Muchas gracias. ¿Aquí está bien? Sí. Bien, buenos días a todos. Primeramente quería dar las gracias por esa invitación. Para mí fue súper importante poder venir a la ciudad de Puno, que yo ya conocía mucho acerca de ella, de varios colaboradores que tuvimos, estudiantes y. Y entonces tenía de verdad mucha curiosidad de conocer la región y espero poder conocerla mejor hoy en la tarde y mañana. También felicitarlos por la organización del evento y que sea un evento presencial. Es súper bueno porque en verdad ya nosotros, hoy en día obviamente es muy fácil hacer un evento que sea 100% online. Pero fuimos como que perdiendo un poco de esa parte un poco más personal, de conocernos, de hablarnos, y entonces se agradece de verdad que volvamos a hacer cosas presenciales que son necesarias. Bueno, como habló el presentador, yo me llamo Leanine Bassini, soy médica veterinaria, soy de Brasil, pero vivo hace 11 años en Chile. Y bueno, trabajo con genética, con mejoramiento genético de peces, conversando ya con algunos otros colegas también que van a presentar mañana. Yo creo que tuve suerte dentro de todo, dentro de mi formación,
saber desde muy tempranamente lo que yo quería hacer. No que uno obviamente no entre en una universidad, una escuela de veterinaria pensando que quiere trabajar con mejoramiento genético, además de peces, que es tan específico, pero ya yo sabía que quería trabajar en laboratorio y eso me ayudó mucho. Bueno, en el año de 2012 yo me fui a Chile a hacer mi práctica final y ya me quedé para hacer mi doctorado. En 2013 empecé mi doctorado, lo terminé en 2018 porque tuve mi hija en la mitad del doctorado. Los que van a hacer doctorado, no hagan eso porque no es una buena idea tener hijos en la mitad del doctorado. Así que, pero ya en 2019 empecé a trabajar en la Universidad Andrés Bello. Lo que yo voy a mostrar acá para ustedes hoy es un resumen. El mejoramiento genético y la genómica son dos áreas que son relativamente jóvenes dentro del desarrollo de la parte de producción de peces. Todo lo que yo voy a mostrar son desarrollos que se hacen hoy en día en salmones, que obviamente es un producto que tiene un valor agregado muy alto y que hoy en día posibilita que nosotros tengamos el uso de la genómica en varias de las características que nosotros trabajamos. Pero sí ya se están abriendo puertas para varias otras especies, principalmente las especies que nosotros conocemos bien, por ejemplo, principalmente acá en Perú, el paiche, la trucha, la tilapia, como que son especies que nosotros también tenemos en Brasil, por eso yo también tengo mucho cariño por esas especies y también me gustaría mucho que esas especies pudieran desarrollarse a nivel también de mejoramiento genético y genómico. Bueno, a ver si pasa. ¿Y, amigo? No. ¿Ahora sí? Gracias. ¿Por el otro lado? No. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Lo pasó? Yo creo que sí, a ver. ¿Uno? No. Ahí sí. Ya, ahí funciona. Ya, bueno. Bueno, ¿qué es el mejoramiento genético? Es muy bueno dejar eso muy claro, porque el mejoramiento genético tiene muchos conceptos. Y acá también me gustaría dejar muy claro que todos los conceptos que yo voy a mostrar acá son conceptos que nosotros trabajamos nosotros como... como esos conceptos, porque en verdad, yo por ejemplo, si hablamos de genes, por ejemplo, para una persona que trabaja con genética de poblaciones, el concepto de gen puede ser distinto a una persona que trabaja con mejoramiento genético. Entonces, todo lo que yo voy a mostrar acá para ustedes son conceptos que nosotros usamos centrados, enfocados en mejoramiento genético. Bueno, para nosotros mejoramiento genético, o en general a los mejoristas, porque dentro de las personas que trabajan con genética, nosotros podemos trabajar con genética de poblaciones, genética de las enfermedades, ya nosotros trabajamos básicamente con mejoramiento genético, entonces nosotros no decimos mejoristas. Ya el mejoramiento genético en sí es lo que nosotros decimos determinar el mérito genético de los animales. ¿Ya? ¿Y para qué queremos determinar el mérito genético de los animales? Principalmente para poder generar un cambio permanente y acumulativo, lo que es muy importante, que sea permanente y acumulativo, ¿ya? Dentro de características que son importantes para los sistemas productivos. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver todo eso después. ¿Cuáles son las características que son importantes? ¿Cuáles son las características que son... puede cambiar que las características sean importantes, por ejemplo, desde un lugar en el altiplano, como es lo que ustedes tienen acá, a un lugar, por ejemplo, de donde vengo yo, que es una planicie, que es al lado del mar y que está a 0 metros arriba del mar, cambia mucho. Entonces, eso también es muy importante. Otro tema muy importante también es que lo que nosotros hacemos es desarrollar un ranking. Y nosotros también vamos a ver más adelante lo que es eso. Y ese ranking es muy importante. El ranking es lo que nos entrega
cuáles son las mejores cruzas entre los reproductores, y eso es lo que me va a generar el cambio genético que nosotros necesitamos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos algunas... Ops, ¿qué apreté yo? No sé. Era ese que yo quería apretar, disculpa. Ahora sí. Ahí, ya. No hay problema, yo paso acá. Por ejemplo, lo que ha pasado en producción de aves, lo que ha pasado hoy en día en producción de bovinos, ¿ya? Hoy en día no. Existen años y años y años de mejoramiento genético por detrás de eso. Por ejemplo, es común que uno vaya al supermercado hoy en día en cualquier país, por ejemplo, en Chile mismo nos pasa, uno llega al supermercado y dice, filetes de pollo sin hormona. Ningún filete de pollo en la vida tuvo hormona, en ningún momento. ¿Ya? Pero se crió esa mitificación de que el pollo tenía hormonas justamente por el mejoramiento genético. Porque el mejoramiento genético fue muy interesante y muy rápido en producción de aves. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hoy en día cuando dice, si ustedes llegan para comprar un kilo de pollo que dice, ese tiene hormona y ese no tiene hormona, y el que dice que es sin hormona es más caro, es como humo. No existe hoy en día uso de hormona en ningún sistema productivo de aves. ¿Ya? Bovinos es otra cosa porque, por ejemplo, para poder hacer los ciclos de producción de bovinos de leche sí se utilizan hormonas, pero el caso es distinto. ¿Ya? Y acá lo que nosotros estamos viendo son las ganancias genéticas relativas los últimos años para los distintos sistemas productivos. Por lo tanto, hoy en día no existe sistema productivo ya de alta ganancia, obviamente de sistemas terrestres, hablando de bovinos, ovinos, porcinos, aves, que no tenga una inversión de mejoramiento genético. Es prácticamente imposible hoy en día que un productor que produce a alta escala, obviamente tecnificado, tenga una especie que no tenga un desarrollo de mejoramiento genético por detrás, porque no va a tener un buen potencial genético de desarrollo. Porque puede ser que yo tenga el mejor pasto, la mejor condición, el mejor todo, pero si ese animal no tiene ese potencial genético para desarrollarse, no va a poder desarrollarse. Bueno, aquí les dejo algunos ejemplos rapidito acerca de los programas de mejoramiento genético en acuicultura de los últimos años. Ya los primeros programas de mejoramiento genético empezaron en el año de 1971, ya en Noruega, para salmón salar y trucha arcoíris. Después ya tuvimos en 1989 también algún otro trabajo ya también con trucha. Y ya, por ejemplo, en 1992 empezó el primer programa en Chile de mejoramiento genético, que fue el segundo de peces, el tercero de peces a nivel mundial, después de el programa de tilapia gift, que fue que empezó en Filipinas. Bueno, entonces, últimamente, de los últimos años, esos son todos los programas genéticos que existen en acuicultura para distintas especies, ¿ya? O sea, salmón salar, salmón del Pacífico, trucha arcoíris, salmón chinook, las carpas también en China, que también tienen un sistema de selección ya bien establecido. Algunas otras especies que no trabajamos acá, camarones, ostras, ¿ya? Y hoy en día se va abriendo ese abanico, principalmente en especies que posibilitan una crianza intensiva, o sea, una producción intensiva, pero también además que posibiliten que nosotros conozcamos todo su ciclo reproductivo, todo su ciclo productivo, que yo conozca bien su nutrición, que también es muy importante. Nosotros no trabajamos solo, nosotros necesitamos de los nutricionistas, nosotros necesitamos de los que trabajan con reproducción para poder generar ese cambio, para poder cerrar el ciclo productivo de esa especie y que esa especie sea una especie que yo pueda instaurar esos programas de mejoramiento genético. ¿Ya? ¿Cuáles son, por lo tanto, los objetivos de mejoramiento genético? Y eso nosotros vamos a hablar muchas veces acá. Objetivos, características, rasgos, es todo lo mismo. ¿Ya? O sea, ¿para qué yo quiero mejorar, seleccionar los animales que yo estoy trabajando? Por ejemplo, en producción animal, en producción de proteína, la primera característica que uno quiere mejorar es peso.
¿o no? Porque ¿cuál es mi producto? Un filete. Mi producto es un kilo de carne, no sé, de bovino, un kilo de carne de porcino, un kilo de carne de ave. Entonces, generalmente peso sí o sí, o peso a la cosecha, y ahí se puede medir de distintas maneras, pero el peso sí o sí siempre está involucrado como la primera característica que los productores quieren seleccionar. Y después acá, ay, de nuevo apreté el mismo, disculpa. Voy a poner una cosa aquí, no apretar. Gracias. Entonces, hoy en día, por lo menos en peces, y hablando principalmente de salmones, nosotros tenemos todas esas otras características que son muy importantes para trabajar, ¿ya? Por ejemplo, los programas originales de mejoramiento genético trabajaban con una, dos características, tres a lo más, porque en verdad hasta, no sé, hasta unos 12, 15 años atrás, la capacidad de cómputo, de análisis eran muy difíciles. ¿Ya? Hoy en día, obviamente, con todo el desarrollo que ya existe en términos de como análisis de datos, facilita mucho que nosotros tenemos más características involucradas. ¿Ya? De entre ellas, las características que hoy en día están sí o sí en sistema productivo en salmones es calidad de carcasa, o sea, calidad del producto que yo estoy entregando, ¿ya? O sea, contenido y composición de grasa del filete, ¿ya? Color de la carne, ustedes saben, por ejemplo, que la trucha arcoíris en Chile, el salmón del Atlántico, todos ellos tienen una coloración que es muy específica y muy apreciada, ¿ya? ¿Es más o menos colorante utilizado? No, el tema del colorante, ya que no es un colorante, en verdad es una astaxantina, un betacaroteno natural, ya que entrega ese color de esa carne, pero también existe una tendencia genética muy fuerte, ya una heredabilidad de esa característica muy fuerte, y eso es un costo asociado a la producción muy alto. Rendimiento de filete, y ahora por último la resistencia a enfermedades específicas, que es también muy importante, la robustez, o sea, que un animal tenga una resistencia genética a todos los patógenos, eso ya está más que comprobado que no existe, que no, el componente genético al final es muy bajo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en día es eso, ¿ya? Trabajando específicamente ciertas enfermedades. Y todas esas que están en rojo es lo que nosotros vamos a hablar que son buenas características para la genómica. ¿Por qué? Porque yo quiero usar información ya de su ADN para poder saber, para poder seleccionar los mejores animales, porque generalmente todas estas características son poligénicas, o sea, yo no tengo uno o dos genes que están regulando esa característica, yo tengo miles de genes. Entonces, encontrar exactamente el lugar que está asociado a esa característica es muy difícil, ¿ok? Siguiendo un poquito. Acá les dejo un diseño de un programa de mejoramiento genético clásico, ¿ya? Hablando de peces, hablando de salmones, donde podemos empezar en cualquier lado, porque como es un ciclo, ¿ya? Pero vamos a comenzar por acá, ¿ya? Lo que yo tengo son los candidatos a la selección, ¿ya? Que yo voy a hacer esa selección. Pero ¿cómo hago esa selección? Esa selección nosotros tenemos a través de testes genéticos que se hacen, ¿ya? Yo selecciono yo tengo los reproductores, hago familias, marco todos esos peces, porque acá lo más importante es no perder genealogía, o sea, no perder quiénes son los padres, quiénes son los abuelos, ¿ya? O sea, toda la parte de parentesco de estos animales, ¿ya? Y ahí yo voy a ir a medir lo que yo quiero mejorar en esos animales. Por ejemplo, ¿cómo? Algunas características de performance, o sea, de crecimiento en mar, algunas características que están relacionadas con calidad de carcasa, y challenge tests acá se refiere a las enfermedades. Pero ¿cómo hago yo para saber que un animal resiste a esa enfermedad, sí o no? Yo tengo que hacer un test, y ese test se hace en los hermanos, por eso los valores genéticos que nosotros siempre sacamos acá, disculpa, son familiares. ¿Ya? No son individuales, son familiares, porque acá
Obviamente lo que nos pasa que los que van a ese tipo de desafíos ya son mortalidad, o sea, peces que no se devuelven al sistema. Entonces, toda esa información va alimentando el núcleo genético, que es toda esa parte acá, y ahí después cuando yo ya tengo esa información, yo tengo mis datos, yo ahí hago evaluaciones genéticas y ahí me devuelvo a esa parte de acá, ya diciendo ya, estos son los mejores reproductores, ¿ya? Porque eso es un ciclo y siempre va todos los años pasando. Después, esos reproductores, obviamente yo no tengo la capacidad de producir todas las ovas que yo necesito para toda la producción. Entonces, lo que yo hago es que esos mismos peces van y producen los multiplicadores, y los multiplicadores son los que producen los peces que van a la parte comercial, ¿ya? Después nosotros vamos a hablar un poquito de otras cosas también que están relacionadas hoy en día con el uso de la genómica. Yo puedo hacer lo que yo estoy mostrando para ustedes acá sin datos genómicos, o sea, sin extraer material nucleico de cada uno de los animales, hacer una lectura, nosotros vamos a ver eso con calma más adelante, ¿ya? Y tener la inversión, porque la genómica, para que estamos con cosas, no es tan barata, es cara, pero también nosotros vamos a ver algunos números que demuestran el retorno económico del uso de la genómica. Entonces, acá es si nosotros usamos datos genómicos, o sea, yo voy y genotipo a esos animales, conozco cuál es su conformación, su arquitectura genética, a partir de algunos marcadores, y en esa evaluación genómica, yo hago una evaluación utilizando estos datos, ¿ya? Entonces, yo lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer clásica o lo puedo usar utilizando hoy en día la genómica. ¿Ya? ¿Los resultados son los mismos? No, porque la precisión de la genómica siempre es mucho más alta. Por eso que tiene un buen retorno económico. Porque yo sí o sí voy a estar con una acuracia, ya, o sea, con una precisión mucho más alta de los animales que yo estoy seleccionando. Bueno, existen también, aquí no quiero dar como que hablarle como una clase de pregrado de genética, pero es bueno para que uno vaya recordando ciertas cosas, porque cuando uno es de nuestra área, uno se olvida, ¿no? Entonces, tenemos características que son hoy en día, que son cualitativas y cuantitativas. Las características cualitativas son las que nosotros generalmente podemos ver. O sea, la coloración de los animales, si tienen o no presencia, por ejemplo, de las aspas. Varias otras que son fenotípicas, por ejemplo, nosotros, coloración de los ojos, coloración del pelo. Todas esas son características cualitativas y que generalmente siguen las leyes de Mendel, que nosotros clásicamente lo aprendemos. Pero, obviamente, que la historia no podía ser tan buena y tan tranquila que la gran parte de las características que nosotros queremos mejorar hoy en día, que son características de interés comercial, ya, o sea, características productivas interesantes, producción de leche, producción de carne, producción de huevos, lo que sea, son características que son cuantitativas o poligénicas. Y ahí no se aplican todas las leyes mendelianas. Y nosotros tenemos que una otra línea de trabajo, una otra línea de investigación. Entonces, y acá viene el término poligénico. Porque anteriormente, las características cualitativas, yo tengo pocos genes exerciendo. Entonces, yo puedo seleccionar mucho más fácil el mejor fenotipo. Acá no, yo tengo miles de genes funcionando al mismo tiempo, ya activos en el mismo tiempo, y eso es lo que me genera la dificultad mayor en selección de ese tipo de características. Si uno va a lo clásico, yo veo que la variación fenotípica que yo estoy viendo, o sea, el fenotipo de ese pez está dado por su genética y el ambiente que él está. Ya hablamos un poquito de eso, ¿no? Pero si yo voy como que desglosando eso más, como abriendo eso más, viendo más a fondo, la genética, la variación genética que yo veo, está dada no solo por la fenotípica y el ambiente. Dentro de la genética existe la variación genética aditiva, que es lo que para nosotros cuenta. Ya nosotros los genetistas, los mejoristas, solo queremos saber de la variación genética aditiva, porque es lo único que es herdable.
Después, la variación dominántica de dominancia y la epistática, esos son interacciones entre los genes y entre inter y entre los genes. Entonces, eso nosotros no podemos controlar. Eso es la parte de la epigenómica. ¿Ya? Nosotros trabajamos con esa parte, que es la variación genética aditiva. Entonces, si uno va, hoy en día la variación fenotípica está dada por todo eso, ¿ya? Variación genética aditiva. Hola, hola. Listo. Bueno, como iba hablando, la parte entonces fenotípica está dada por todo eso, y nosotros tenemos interés en esa parte, la variación genética aditiva. Bueno, por lo tanto, el valor genético aditivo es lo que nosotros queremos calcular, y el ranking que yo les comenté anteriormente, o sea, la lista de los mejores reproductores se genera a partir de eso, del valor genético, del efecto genético aditivo, que nosotros también lo decimos. Valor de cría, valor reproductivo, valor genético, valor mejorante, todo eso viene de acá. Por ejemplo, si ustedes ya fueron a una agropecuaria, a una tienda que vende productos agropecuarios y fueron a comprar, por ejemplo, un gameto masculino, ¿ya? O sea, una dosis de semen de un bovino que vino, no sé, de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿ya? Para poder inseminar una vaca que ustedes tienen acá en esa región, ahí sale el valor de cría de él, ¿ya? Que es la diferencia esperada en la progenie. Yo voy y puedo seleccionar ese animal dependiendo del valor, de la diferencia esperada en la progenie, de distintas características. Que, por ejemplo, si yo tengo un plantel de producción de bovinos, que yo tengo un problema, por ejemplo, constante de mastitis, yo puedo seleccionar padres, ¿ya? Que tengan una buena condición, ya, o sea, una buena resistencia para mastitis, ya, pero mastitis es en hembras, y ahí tú estás hablando de padres, pero también existe siempre un componente paterno para todo lo que es cualquier tipo de enfermedad o cualquiera sea una característica, sea ella masculina o femenina, por ejemplo, producción de leche. Yo también tengo hoy en día bovinos, ya, que tienen también un alto valor genético para producción de leche. ¿Ya? Entonces, eso va a ser nuestro objetivo más alto, o sea, conocer estos valores y con una precisión, recordando que eso todo son estimativas, ¿ya? Son predicciones. Yo lo que tengo que hacer acá es tener la mayor precisión para poder tener el mejor animal. Y acá un poquito lo que yo le estaba diciendo también, es lo mismo que anteriormente, pero de una definición un poco más simplificada, que es lo que yo decía, la diferencia esperada de la progenie, por ejemplo. Y otra cosa muy importante, que siempre el programa de mejoramiento genético y esa diferencia esperada en la progenie, ellos calculan en base al ambiente que ellos están, o sea, el ambiente que están en Inglaterra, con sus condiciones, con su población, porque acá el promedio de la población que está siendo seleccionada que es la población de allá, no es la nuestra que nosotros tenemos acá, ¿ya? Eso también pasa en Brasil, eso también pasa en Chile, pasa en todos los países, ¿ya? Que compran genética de afuera generalmente. Entonces, lo que yo voy a tener, por ejemplo, un reproductor que me va a entregar, por ejemplo, más 25 kilos de carne de peso cosecha. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros queremos saber, cuál valor ese animal me lo va a entregar, ¿ya?
existe una diferencia entre el valor, la diferencia esperada en la progenie, porque ya es un valor que yo puedo cuantificar en números relacionados con la característica que yo estoy viendo, y el valor genético, la varianza genética aditiva, el valor genético aditivo, es un valor que yo no está impresado en las unidades de lo que yo estoy mejorando. ¿Okay? Bueno, aquí no quiero que ustedes se enojen conmigo, pero necesito hablar de eso porque ¿cómo se hace eso? ¿Ya? Como hoy en día nosotros existen los pero ya quedé contenta sabiendo que hay matemáticos aquí de por medio, así que no me van a odiar tanto. Esos son los métodos que nosotros utilizamos hoy en día para estimación de las varianzas y las heredabilidades, ¿ya? Le pido disculpa que ese slide está en portugués, pero nunca encontré uno mejor que no tuviera en otro idioma, así que está en portugués y se entiende bien, ¿ya? Esos son los métodos que hoy en día se utilizan para poder estimar las varianzas y heredabilidades. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante también, ¿ya? O sea, los valores genéticos en general, ¿ya? Esos son los métodos que existen hoy en día, los distintos autores, los modelos matemáticos que se utilizan para eso, ¿ya? Porque yo soy veterinaria solo de profesión, porque en verdad nosotros pasamos todo el tiempo analizando datos. Yo le contaba al compañero que mi perro yo lo llevo al veterinario, porque no, ya de la parte clínica no hago casi nada. Bueno, estructura de varianzas, ya que es un tema más técnico, pero también importante. Y acá distribución de varianzas, porque aquí yo tengo un otro tipo de modelo de análisis, que son modelos con distribución a priori, ¿ya? Disculpa, a posteriori, ya que son modelos bayesianos, ¿ya? Todo lo que a priori es los métodos frecuentistas. Y hoy en día lo que se utiliza más que nada es Remmel, ¿ya? Hoy en día Remmel se usa mucho y obviamente todo lo que está relacionado con las estadísticas bayesianas que en algunos casos se ajustan mejor a los modelos. Bueno, entonces acá nosotros tenemos como una línea también de cómo hoy en día se trabaja esas evaluaciones. Entonces están los modelos estadísticos. Antes se trabajaban solo los fijos o solo aleatorios. Hoy en día trabajamos con mixtos, ¿ya? Por el tema que yo les comentaba anteriormente de la mejora que se tuvo en los últimos años de la capacidad de cómputo, de análisis. Y el método de estimación que nosotros utilizamos, ¿ya? Que calcula el valor, ¿ya? Se llama BLUP, lo vamos a ver ahora también. Y Remmel era lo que yo les comentaba anteriormente, el método de estimación de los componentes de varianza. Pero para que yo pueda armar ese modelo y saber qué es realmente lo que va a influenciar, por ejemplo, qué es lo que podría influenciar en un animal en crecimiento. Por ejemplo, en el tema de los peces, el tamaño del estanque que él está puede influenciar directamente. La temperatura que él está todos los días expuesto puede influenciar. Si es macho o hembra, también puede influenciar. Y todo eso yo tengo que ir haciendo testes, ¿ya? Viendo si cada una de esos efectos, o sea, si es macho o si es hembra, la temperatura, el estanque, el año que nació, si todo eso tiene significancia dentro del modelo que yo estoy armando para poder evaluar eso. Y yo lo que hago para eso es un test de significancia, que en ese caso nuestro es un likelihood ratio test, es un chi cuadrado. ¿Okay? Solo para que sepan también que eso no es armado aleatoriamente. Uno va haciendo varios testes y varias análisis para poder armar ese modelo. Y así queda un modelo. Ese es un modelo clásico, ya sin ninguna obviamente ninguna característica todavía. Pero acá lo que yo quiero lograr es hacer eso, una ecuación de esos modelos, lo cual eso ya es la resolución del BLUP, que nosotros llamamos Best Linear Unbiased Predictor, ¿okay? Que es un análisis que se hace, que es hasta hoy la que se utiliza, imagínense que fue desarrollada en 1970, pero hasta hoy es la que es más precisa para poder analizar los valores genéticos. ¿Y cuál es la diferencia de eso con genómica? Porque genómica después entra acá, ¿ya? Y lo que me hace la genómica es que me mejora los cálculos del parentesco, o sea, de cuán similares son los animales dentro de ese modelo también. Entonces,
¿Por qué? Porque hoy en día todavía no es obligatorio que uno necesite usar genómica para un programa de mejoramiento genético. Porque eso es lo clásico y ha funcionado muy bien todo lo que nosotros hoy en día tenemos de resultados de bovinos, de aves, de porcinos, hasta, no sé, hasta unos 10 años atrás, son resultado de ese tipo de análisis. Más nada do que eso. No se utilizaba genómica todavía. ¿Ya? Bueno, aquí rapidito, acá es como se van armando los modelos donde yo tengo los que yo estoy mejorando, o sea, la característica. Acá estamos haciendo una simulación que estamos mejorando para peso. Para peso, ¿ya? Entonces, el vector Y es las observaciones que son el peso. Entonces, yo tengo mis peces y yo voy poniendo mi modelo en ese vector 320, 480, 350, ¿qué es eso? El peso de ella, ¿ya? Y eso por todos los animales. Después, en esa parte del modelo, yo tengo un vector de los efectos fijos, los que yo lo comenté anteriormente, sexo, sea macho o hembra, año y estanque. Y aquí yo tengo una matriz de asociación, o sea, yo digo que el primer animal ese era una hembra que nació el año 2012 y que pertenecía al estanque 2. Y todo eso es muy importante para ir corrigiendo mi modelo y para que mi modelo sea lo más exacto. Porque aquí, ¿qué es lo importante? Nuevamente le voy a decir, lo más importante es la precisión de la selección de los animales. O sea, que yo lo que estoy seleccionando realmente sea lo más preciso y lo más correcto. ¿Ya? Después, seguimos para la otra parte del modelo, donde yo tengo una matriz de diseño que asocia todos los efectos aleatorios, ya les voy a explicar ahora, el vector residual aleatorio y el vector de los efectos genéticos aleatorios. ¿Ya? El U acá va a ser lo que me va a decir, que me va a entregar, al final ese vector me va a entregar el valor genético de ese animal. ¿Ya? Y el REML es lo que va interaccionando y me va tirando valores acá hasta que se maximiza la probabilidad de que ese valor sea el correcto y ese es mi valor. ¿Ok? Y esa matriz me dice, ese primer valor es de la primera hembra y así por delante. Y acá, todo lo que no entró en esa parte de la evaluación, todo lo que no es variación genética aditiva, como yo les mostré anteriormente, entra en lo residual. ¿Ya? Ese residual, lo ideal es que no sea tan alto, porque si no, en verdad lo que yo tengo es un bajo componente genético que está relacionado con, o sea, voy a tener una baja heredabilidad de esa característica. No se puede mejorar características que tienen baja heredabilidad, sí se puede, pero la ganancia genética es mucho más baja do que otras características que tienen una heredabilidad más alta. Ya, y después se mete todo eso en una juguera, ya, muy loca, y lo que se hace acá es que todas esas matrices que nosotros fuimos armando anteriormente, la X, la Z, ya, vienen para acá en esa ecuación, y acá es importante, ya, por eso yo siempre tengo que explicar eso, porque acá entra la matriz de parentesco de los animales, por eso es tan importante conocer la genealogía de los animales, tener los animales marcados, tener control de sus datos, porque es muy, muy, muy importante para nosotros que los datos estén correctos. Y ahí también, después vamos a hablar un poquito acerca de eso, de cómo cambia eso con la genómica, ¿ya? Entonces, entra también acá la genealogía de los animales, eso pasa por el REML también, ya que fue lo que lo comenté, que van tirando los valores acá, en la U, y ahí yo tengo una conversión de mi modelo, ojalá, si es que lo he dado también, porque a veces no. Yo pasé 4 meses en mi doctorado intentando que mi dado convirtiera, sufriendo, pero es así. Bueno, después entonces de todo eso, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Obtenemos entonces la variación genética fenotípica, la variación genética aditiva, y ahí yo puedo construir la heredabilidad, que nada más es de lo que yo estoy viendo fenotípicamente, que es atribuible a la varianza genética aditiva. ¿Ya? Bueno, y para eso, ¿qué necesitamos? De todo lo que yo le mostré anteriormente, necesitamos los PTACs, ¿ya? O sea, ¿qué son PTACs? Son los transponders chiquititos que nosotros, por lo menos en peces, lo marcamos así.
Porque, por ejemplo, en bovinos yo le puedo poner un arete, ¿no? En aves hay otros sistemas de marcas, ¿ya? En peces es uno de los temas, ¿ya? ¿Cómo se pueden marcar los peces? ¿Se marcan todos los peces de producción? No, solo los que están en el núcleo, solo los que van a testeo, ¿ya? Los peces que son de producción no se marcan con PITAC, porque los PITAC igual tienen un valor que ya bajó mucho, pero todavía tienen un valor agregado, entonces es importante. Después, fenotipos para carácter de interés, o sea, que yo conozca el fenotipo del animal, que a veces uno se olvida de los fenotipos, pero los fenotipos son muy importantes, ¿ya? Y también necesito la parte genómica, que es opcional, ya hablamos acerca de eso, y los modelos de la evaluación. Acá algunas heredabilidades que se han sacado los últimos años, ¿ya? Que hoy en día están en uso en distintos programas de mejoramiento genético. Y acá también las correlaciones genéticas. ¿Qué son las correlaciones genéticas? Ya, nosotros hablamos, mira, nosotros queremos trabajar con peso, pero peso siempre y otras características, simplificando siempre, arrastran otras características que pueden ser deseadas o no. Por ejemplo, como en salmones, hoy en día las cepas que tienen mejor crecimiento, que crecen muy rápido, ¿qué les pasa? Maduran sexualmente muy tempranamente. Y eso es complicado porque, por ejemplo, para la calidad organoléptica de sabor de esos filetes, la madurez sexual es no deseada. Yo no quiero que un salmón esté ya maduro sexualmente cuando llegue en una en cosecha, ¿ya? O sea, cuando ya llegue como a hacer un producto, porque la parte del sabor no es buena, ¿ok? Entonces, siempre uno tiene que ir estudiando qué es lo que están acá. Mira, son distintas características que lo que me dicen, por ejemplo, son correlaciones, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, ella con ella misma tiene una correlación altísima, pero ella con otra característica que tal vez yo no quiera arrastrar, es muy interesante que yo conozca cuál es su correlación, ¿ok? Después, acá donde empiezan los números, porque hasta ahora fue como mucha información, ¿ya? Acá son datos reales. Del primer programa que yo les mostré, que empezó en 1992, que era el programa que empezó mi tutor de doctorado allá en Chile, de mejoramiento genético para salmón del Pacífico, salmón cojo. Y acá ustedes pueden ver, eso aquí no es una, la línea es una proyección y los puntitos son las observaciones reales de las características que fueron mejoradas los últimos años. En datos duros, en números directos, se mejoró, se tenía un gano, una ganancia de 10% a cada generación. Es siempre así, no, va disminuyendo, ¿ya? Las primeras generaciones siempre existe una ganancia mayor. ¿Qué quiere decir eso en números? Que en dos generaciones, ¿qué son generaciones? El tiempo que el animal lleva para volver a reproducirse. En esa etapa nosotros estábamos con más o menos 2 años entre una generación y otra, ¿ya? 250, 300 gramos por animal. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es mucha plata, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú tienes un sistema productivo que tus animales a cada año, un animal que se cosechaba al inicio, ya con menos de 2 kilos, 2 kilos y un poquito, y el próximo año tú ya venir a cosechar ese animal con 300 gramos más, en 4 años más tú cosechas ese animal con 600 gramos más, es un montón, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? ¿Porque somos muy bacanes y que lo que hizo soy? No, eso pasa porque la variabilidad genética de los peces es muy alta, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una variabilidad genética con un animal que es tan prolífero, que tiene muchas ovas, yo puedo sacar de una hembra muchos animales, yo tengo una ganancia genética interesante como esa, ¿ya? Eso pasa en salmón, eso pasa en tilapia, eso va a pasar en cualquier otra especie acuícola que yo tenga una buena variabilidad genética al principio del programa genético. Hoy en día en bovinos, que es lo que es el mejor mejoramiento genético que hay hoy en día animal, ellos si tienen una ganancia genética de una generación para la otra de 0,01
1% hacen una fiesta. ¿Pero por qué? ¿Porque no están sabiendo seleccionar? No, porque ellos ya tienen una variabilidad genética mucho más baja, porque ellos ya tienen el tema de la transferencia genética en bovinos es muy distinta, ¿ya? Entonces, acá no hay que comparar peras con manzanas, ¿ya? Ese es un número muy interesante, un número muy bueno. Yo creo que cualquier productor de peces le gustaría tener 600 gramos más en 4 años, ¿ya? Sin contar con genómica, o sea, aquí ni existía genómica todavía, o sea, no existía ni microsatélite todavía, ¿ya? Entonces, ese número es importante dentro de ese contexto, ¿ok? Siguiendo un poquito para poder mostrar, porque yo no sé cómo estoy de tiempo. Soy buena para hablar, porque siempre hablo mucho. Bueno, otras cosas importantes en un programa de mejoramiento genético que uno tiene que considerar, los objetivos de selección. Por eso hoy en día es muy importante, principalmente cuando tenemos ambientes tan distintos, y eso es el mensaje que yo quiero dejar acá para ustedes, ya, ustedes que tienen ya un clima, una geografía, todo tan como que más aislado y muy distinto de otros lugares, incluso de acá de Perú, ya, el tema de los objetivos de selección, lo más interesante siempre es que se hagan pensando en su ambiente, ya, ¿por qué? Porque el ambiente influye mucho también en la genética, ¿ya? Entonces, depende, el objetivo de selección siempre depende de la especie, del sistema de producción y también del ambiente, ¿ya? Los programas multicaracteres son importantes hoy en día, ¿ya? No hay que tener miedo de trabajar con varias características. Hoy en día en salmones nosotros trabajamos entre 16 y 20 características al mismo tiempo. En tilapia, 4 a 5 características, ¿ya? Dificulta un poco más la capacidad de cómputo, pero ya después que uno tiene el entrenamiento no debería ser muy complicado, ¿ok? Índice de selección también es importante, es cómo yo voy a seleccionar estos animales y cada ganancia debe ser definida junto con sus productores, ¿ya? De la parte de genómica, que era lo que yo quería comentar con ustedes. Hoy en día se ha incorporado el uso de genómica, ¿ya? O sea, el uso de marcadores moleculares a nivel de ADN en la selección de los animales, ¿ya? Y principalmente el que se usa en casi 99% de los casos son los SNPs, ¿ya? O sea, que son polimorfismos de nucleótidos simples, o sea, donde, por ejemplo, yo debería tener una citosina, yo tengo una timina, ahí, ¿ya? Donde yo tenía que tener una guanina, yo tengo una citosina, y así va, ¿ok? Nosotros, entre nosotros, todos que estamos acá en el auditorio, somos 99,9% iguales en nuestro ADN, y eso es un montón, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya compartimos muchas partes de nuestro ADN, y acá lo que nosotros buscamos en los peces, en los bovinos, en los humanos, los SNPs buscan eso, esos cambios puntuales de los nucleotidios, que son los que nos entregan después, ¿qué? Nos entregan una proteína, y esa proteína que tiene una función, y de ahí van las diferencias que nosotros vemos hoy en día a nivel de todos los animales, plantas, bacterias, lo que sea, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esa línea? Funciona con, se extrae una pequeña tejido, ¿ya? Nosotros purificamos el ADN, se hace una secuenciación o un genotipado, vamos a hablar de eso después también, se hace el descubrimiento de los SNPs, ¿ya? Y acá el genotipado que está en esa línea, está acá, también puede estar acá, porque acá, ahora con el tema de nuevas metodologías, yo ya puedo trabajar con especies que nos tienen un genoma de referencia, que en muchos de nuestros casos, por ejemplo, también pasa en Brasil, todos los peces que son de interés económico en Brasil no tienen genoma de referencia, porque hacer un genoma de referencia es muy caro. Ya que dice que nunca más vamos a necesitar de un genoma de referencia. Sí, necesitamos y urgentemente. Pero el tema es que hay cosas, por lo menos, genética de poblaciones, parentesco, el tema de selección genómica, yo puedo hacer con especies que no tienen genoma de referencia. ¿Por qué? Porque yo puedo usar
un genotipado por secuenciación. ¿Ya? Bueno, ¿qué puedo hacer yo con los SNPs? Un poquito que las comenté. Baja mediana densidad, ¿ya? O sea, de 96 a 500 SNPs. Por ejemplo, el genoma La Tilapia, que es un genoma simple, que no es duplicado como el del salmón del Atlántico, de la trucha, que también es bien complicadito, tienen 3 millones de SNPs. 3 millones, ¿ya? ¿Qué yo puedo hacer con 96 a 500 SNPs? ¿Ya? O sea, baja a mediana densidad. Yo puedo estimar parentesco, yo puedo, disculpa, evaluar variabilidad y diversidad genética, estimación de consanguinidad, diferenciación genética, identificación de cepas. Ahora, más de 500 a 900 mil SNPs, el K, quiere decir 1000, de 500 SNPs a 900 mil SNPs, yo lo que puedo tener es toda la parte de selección genómica, disculpa, permiso, huellas de selección, los GWAS, que son muy importantes, ¿ya? Entonces, acá depende, mira, yo tengo pocos SNPs, está bien, pero tú tienes que saber que lo que tú puedes hacer es esto. Yo tengo hartos SNPs, yo lo que puedo hacer es esto, ¿ya? Aquí algunos paneles de SNPs que nosotros desarrollamos en nuestros últimos estudios, ¿ya? Tilapia, que aquí trabajé harto yo, oyster, salmón cojo, salmón del Atlántico y dos especies de Brasil. Si yo no me equivoco, alguna de ellas ustedes tienen acá, ¿no? ¿Cuál? El Paco, ¿no? ¿Cómo se llama acá? Igual, no me acuerdo. ¿Sí? Ya. Ese ahora existe un panel de SNPs y lo bueno es que es multiespecies. Lo puedo hacerlo tanto para el Pacú cuanto con el Tambaquí, un análisis. Y está libre, cualquiera uno puede usar. ¿Ya? El chip de tilapia, nosotros trabajamos con dos poblaciones, una población de Costa Rica y una población de Brasil. ¿Ya? ¿Y qué son los chips? ¿Ya? Es bueno que nosotros también hablamos de qué son los chips. Los chips son... Ah, no me sale aquí, disculpa. Acá. Los chips son herramientas que se utilizan hoy día de hibridación, donde me bajan el costo de la lectura de estos SNPs, porque yo tengo dos metodologías. Yo puedo hacerlo por una secuenciación del genoma completo, o una parte del genoma que me sale un poco más caro, o yo puedo hacer a través de los chips de SNPs. Y los chips de SNPs me bajan el costo, ¿ya? Hoy en día la tendencia es, en producción, en sistemas productivos, que tienen un alto valor agregado, ellos lo que quieren hacer es solo secuenciación, genotipado por secuenciación, porque yo tengo mucho más SNPs, pero tiene un costo mucho más elevado, ¿ok? Todavía los chips de SNPs funcionan muy bien para varios casos y principalmente para sistemas productivos que los productos no tienen tanto valor agregado. Bueno, después que hablamos de eso, de los chips, de SNPs y todo eso, ¿ya? Y de las metodologías que yo tengo para poder conseguir la información genómica, yo lo que puedo hacer, lo que hoy en día se utiliza esa información y que es lo más importante, yo voy a ver un mayor gano genético, es a través del uso de esa genómica incorporado a lo que yo les mostré anteriormente allá en las matrices, ¿ya? Que es el uso de la selección genómica, ¿ya? La selección convencional, que nosotros habíamos visto anteriormente, funciona muy bien, ¿ok? Pero si yo tengo la posibilidad, si yo tengo la inversión económica, si yo tengo el apoyo del gobierno, si yo tengo, bueno, de donde sea el financiamiento para poder hacerlo, la selección genómica es mucho más precisa. La selección genómica, yo tengo una respuesta a la selección mucho más rápida. Porque, por ejemplo, pensemos en una cosa. Acá arriba, yo, por ejemplo, en una vaca lechera, yo necesito que esa vaca lechera llegue a empezar a dar leche y tenga 2-3 ciclos productivos para poder tener los primeros datos de ella y ahí recién sacar ella del sistema. Acá abajo no.
Yo ya sé, cuando ella nace, a través de su genoma, yo ya sé si ella va a ser una buena productora de leche o no. Y ahí yo ya la puedo o sacarla del sistema o dejarla, alimentarla durante todo ese tiempo. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia de la selección genómica. Estoy terminando ya, un minutito. Bueno, aquí también existen el tema de los estudios de asociación genómica que son muy importantes hoy en día. ¿Ya? O sea, yo puedo tener la información de ese SNP, saber quién es ese SNP, pero ese SNP, ¿ya? Yo tengo que saber a qué región está asociado él, y ese SNP yo tengo que saber cuál es su función dentro de todas esas diferencias características que yo estoy seleccionando. Muchas gracias. Necesitaba. Ya, permiso. Así que un paso previo de la selección genómica es hacer esos estudios de asociación genómica, GWAS. ¿Ya? Aquí lo que yo tengo, las distintas colores, son los cromosomas. ¿Ya? Y acá, ese rascacielo que ustedes ven para arriba, es un Manhattan plot, porque lo que yo quiero ver acá son las torres de Manhattan, o sea, los rascacielos de Manhattan. Esa es una región que está altamente asociada a la característica que están trabajando acá. ¿Ya? Nosotros lo hicimos en muchas oportunidades, tenemos varios de nuestros estudios, pero lo nuestro no tuvimos así un rascacielo tan lindo, teníamos unos puntitos perdidos porque los nuestros eran muy poligénicos. Entonces, ahí con nuestros GWAS no eran tan bonitos. ¿Ya? Bueno, nuevamente hablando que la selección genómica es más precisa, porque además yo tengo la captura de la información dentro de la familia y entre las familias, lo que no me pasa usando solamente el pedigrí. ¿Ya? Además de varias otras, podría estar hablando aquí hasta las 5 de la tarde para usted de qué es mejor usando genómica o no. Bueno, aquí un comparativo entre las dos también, ¿ya? Entre la selección convencional y la selección genómica, donde casi todo es muy igual, pero ¿qué entran acá? El uso de los SNPs, y que tienen un costo, ¿ya? Que nosotros sabemos que ese costo no es menor. Acá hicimos una simulación de pensando en salmónidos, ¿ya? Acá tenemos todas como que los ítems que entran en esa simulación, que nosotros hicimos ahora recientemente, ¿ya? Por ejemplo, con una mejora de selección de 10%, que es más o menos lo que se garantiza empezando un programa de genética en salmones, ¿ya? El precio del valor, en el precio del producto en dólares por kilo, 6 dólares por kilo, ¿ya? Las mortalidades, las pérdidas por SR, esas son enfermedades que son importantes allá en Chile, ¿ya? Y aquí un índice de selección con todas las características que nosotros pusimos en ese programa genético, ¿ya? Peso adulto, peso small, resistencia a SRS, peso entero, rendimiento de carcasa, rendimiento de filete, color de filete, madurez tardía y sobrevivencia, ¿ya? Y acá nosotros vamos viendo un comparativo. Miren, no es un comparativo con mejoramiento genético y sin mejoramiento genético. Es un comparativo, la línea azul es utilizando solamente pedigree versus utilizando genómica. Y acá yo tengo mortalidades en SRS. Yo tengo de un 0,034 a un 0,024. Ya, Liane, no es tanto. No, está bien, pero SRS es problema. Para nosotros, un poquito que mejore, ya es un buen resultado. Después, incremento en biomasa. Miren esa diferencia. ¿Ya? Acá nosotros estamos utilizando los mismos peces, los mismos dados, solo que en ese yo uso pedigrí y el otro uso genómica. ¿Ya? Eso es incremento de biomasa por generación, ¿ya? Con el mejoramiento clásico en azul y el mejoramiento en genómica. Solo de por sí, esa información ya es muy interesante porque yo tengo 52 mil kilos
versus 87 mil kilos. Una diferencia usando no genómica. ¿Ya? O sea, un incremento de peso. Son los mismos animales, no va a tener más animales. Son los mismos animales que van a tener un mayor peso. Y acá, en plata. Yo sé que a la gente le gusta número con plata y así como que esa del SNP dando vuelta, no le gusta. ¿Ya? Entonces, acá nosotros estamos viendo la diferencia acumulado entre 5 generaciones de mi valor de producto, recordando que era 6 dólares el kilo de venta, de usar genómica versus no usar genómica. ¿Ya? Entonces, eso es, me dicen, ya, pero ahora quiero saber cuánto vale genotipar un pez. Y eso es muy variable, ¿ya? ¿Y por qué es muy variable? Porque me quiero como que salir de la pregunta difícil. No, porque de verdad es muy variable. Depende del número de muestras que tú tienes, depende de la especie, depende del número de SNPs, depende de la tecnología que tú estás usando. Por ejemplo, hoy en día existen, para poder hacer selección genómica, entre 50 y 100 dólares por muestra. ¿Ya? Ya con la extracción nucleica. ¿Ya? Es caro en cualquier lugar del mundo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, un sistema productivo, ¿cuántos yo voy a genotipar? Depende. ¿Ya? Si es el núcleo, pueden ser como 500 animales, pueden ser 300 animales, pueden ser también, puede ser menos SNPs, puede, porque hoy en día existe una metodología que yo puedo predecir algunos SNPs, ya que hay imputación. No quise meterme acá por el término de tiempo porque es otro cuento, ¿ya? Pero que la genómica se paga y se repaga, ¿ya? ¿Ok? Es una buena inversión, pero principalmente uno, yo entiendo, yo tengo, a mí me pasa mucho también con Brasil, que Brasil, por ejemplo, produce mucha tilapia, está produciendo harto pacú, está produciendo harto tambaqui, especies nativas de Brasil, pero todavía esas especies no tienen un valor agregado tan importante, por ejemplo, como el salmón, que el salmón se justifica y se paga, ¿ya? Pero sí, para varias otras, para varios otros finalidades, yo encuentro que la genómica es muy importante utilizarla, ¿ya? Estoy terminando, falta de verdad, ahora, viste, conclusiones, ¿ya? Paneles de SNPs han ayudado, por lo tanto, a descubrir la base genética de esos rasgos económicamente importantes en salmón y trucha. Selección genómica va a acelerar el progreso genético. ¿Ya? Ojo, olvidémonos, mira, nosotros quedamos traumados con el QTL de IPN, que era una posición de los SNPs, que era una conformación de los SNPs, que tenía algunos SNPs que eran muy importantes y que ese se justificaba. No existe más ninguno hoy en día características que tenga ya el uso que se justifique o que tenga esa conformación genética de ser un QTL de efecto mayor. Hoy en día hay que invertir en selección genómica. ¿Ya? Eso ya ha pasado en bovinos, en aves, en porcinos, en todas las especies y también va a pasar en peces. ¿Ya? Y quería, vuelve. Agradecer, dar las gracias a todo nuestro equipo, ya nuestro equipo actual. Nosotros ya tuvimos algunos estudiantes que eran de acá, de Puno. Así que de verdad las puertas están abiertas siempre a todos. Si no quieren hacer un magíster, un doctorado, hacer una pasantía, están todos invitados, ya. Quedaron con una muy buena imagen de todos de acá, así que de verdad va a ser un gusto recibirlos. Quedaron todos ellos como que enojados porque venía yo y no venían ellos. Así que trabajan básicamente en desarrollo de servicios también desde la universidad y la parte también del laboratorio, ¿ya? Y dar las gracias también a todos nuestros colaboradores, ya que son empresas que nosotros hemos trabajado en los últimos años a nivel de Chile, también Australia, Ecuador, también estamos trabajando harto con camarones. Eso sería. Muchas gracias. Disculpa que se me pase en el tiempo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Lianet Ney Bassini por haber expuesto tan brillante conferencia referido a el tema que hemos mencionado con anterioridad, uso del mejoramiento genético del genoma para la optimización de los sistemas productivos acuícolas. Vamos a invitarla a que todavía permanezca en el escenario para poder proceder a continuación, como buenos puneños, entregarle un presente, un reconocimiento en manos del doctor Ariel Velasco Cárdenas. Pero antes, si es que hubiese algunas preguntas, interrogantes del público, está abierto el micrófono para poder hacer al alcance a la doctora. Si les facilitamos, por favor, tenemos ahí varias interrogantes, consultas. Muy buenos días. Hola. Quería, muy interesante la exposición. Y creo que da mucho valor acerca del manejo genético que ya deberíamos comenzar a tener acá en el Perú. Quería saber cuál es su opinión acerca de las ferias agropecuarias en el plano del desarrollo genético acá en el Perú. Pero hablando en términos de bovinos. De bovinos en general, porque nosotros acá en Perú estamos acostumbrados a hacer una selección fenotípica en base a los ganadores de ferias, que los volvemos reproductores, y no sé si esto está contribuyendo o está perjudicando a la ganadería en el Perú. Mira, y es una opinión mía, ¿ok? Yo encuentro que cualquier trabajo de mejoramiento genético, sea fenotípico, solamente fenotípico, o sea también incluyendo análisis genéticos, incluyendo genómica, son importantes. Lo que sí, siempre uno tiene que tener mucho cuidado son con el término de consanguinidad. Entonces, por ejemplo, si yo voy seleccionando animales simplemente por una característica fenotípica, sin tener en consideración las relaciones que tienen de parentesco con otros animales, eso es muy complicado, porque ahí yo puedo empezar a tener problemas reproductivos. Yo puedo tener, por ejemplo, problemas de aprumos, puedo tener problemas, cualquier problema fisiológico que se despega del tema de tener una consanguinidad alta. Uno como mejorista quiere una consanguinidad un poquito alta, o sea, que ese animal sea hijos de animales que están un poco emparentados, ¿ya? Pero no totalmente emparentados. Eso siempre se va calculando los parentescos, la consanguinidad de los animales y también, obviamente, si es que se pudieran, no en todos los lados, por ejemplo, en Chile tampoco se hace, evaluar la parte poblacional, el tamaño efectivo poblacional. Eso también es importante. Yo encuentro que es una buena metodología desde que no tengan posibilidad de hacer la otra por mientras, ¿ya? Y muchas veces esas tecnologías, y acá quedamos en lo mismo que nos pasa en Brasil también, porque esas, si no vienen del privado, eso tiene que venir del gobierno, ¿ya? Y desde el gobierno, como entiendo que es difícil igual mantener núcleos y todas esas cosas, pero también es válido desde que tengan ojo con el tema de la consanguinidad. O sea, tratar de hacer ahí algún tipo de estudio molecular, que puede ser incluso a nivel de qPCR, con algunos SNPs, para poder evaluar consanguinidad de esos animales. Muchas gracias. Muy buenos días. En principio, para saludar por su brillante exposición, el mundo de la genómica. Tres inquietudes. La primera, ¿por qué el SNPs lo ha desplazado a otros marcadores moleculares? Ya sea todos los otros marcadores, RFLPs, AFLPs, microsatélites, entre otras. La segunda, ¿cuál es su opinión, el mejoramiento genético con la tecnología que ustedes están desarrollando y la tecnología CRISPR o edición de genes? Y la última, la metodología, la estrategia que tienen ustedes desarrollando, ¿cuál es su fortaleza y cómo se puede aplicar en el Perú? Porque en diferentes reuniones
internacionales, los programas genéticos nacionales están siempre en base a genómica, pero todavía en el Perú estamos en desarrollo. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué debemos hacer? Y creo que este es el espacio para discutirle. Muchas gracias. Muchas gracias por tus preguntas, muy, muy, muy interesantes. Mira, voy a tratar de ordenar. El tema de los SNPs con otros marcadores, si uno mira un SNP por separado, él no entrega mucha información. Pero los SNPs han desplazado los otros marcadores, porque, por ejemplo, si yo trabajara, por ejemplo, yo llegué en Chile trabajando con microsatélite. Microsatélite, haciendo un multiplex de microsatélite, yo podía trabajar con máximo 17 losses. ¿Ya? Que esas losses tenían un tamaño entre 15 a 20 pares de bases, o sea, nucleotídeos que están uno al lado del otro. Y eso era lo máximo que yo podía hacer, ¿ya? Desde esa tecnología. Los SNPs, si yo lo miro, un SNP en sí, la variabilidad del SNP es mucho más baja, ¿o no? Porque es binario, está o no está. Pero si yo voy a miles de SNPs, que es lo que me posibilita esas nuevas tecnologías, ahí yo tengo un estudio mucho más amplio y mucho más abierto, porque también el microsatélite, a veces yo perdía mucha información porque yo tenía mis primers, que era lo que va a los microsatélites y dicen, es en esta posición que yo quiero hacer la lectura, y eso es fijo. Yo no me podía mover para otras posiciones. Entonces, por eso los SNPs fueron reemplazando las otras metodologías, que, ojo, yo también digo eso, todavía son válidas, tal vez, hacer un estudio, por ejemplo, de variabilidad genética, de diversidad genética, con microsatélites, se puede hacer, está bien, y te va a entregar un valor. ¿Ya? Hasta poco tiempo atrás, los testeos de paternidad se hacían con microsatélite y sería, y funcionaba muy bien. ¿Ya? El tema es ya, la genómica, el tema del uso de los SNPs es importante para la selección genómica. Eso sí o sí es importante, porque yo necesito varios SNPs y necesito que estén distribuidos en todo el genoma. Ya, la segunda pregunta, ¿cómo era? Yo me olvidé. La tecnología de edición de genes. Ah, ya, ok. Vamos para esa primera. Mira, súper buena pregunta también, porque justo nosotros venimos llegando con algunos del grupo que fuimos a San Diego, y allá están trabajando harto con edición genómica en peces. Yo encuentro que es muy interesante. Nuestro grupo todavía no trabaja mucho, estamos haciendo algunos intentos, pero yo la veo muy lejana todavía. Pero sí hay que empezar a dar los primeros pasos, ¿ya? No creo que vayamos a usar edición genómica para mejoramiento genético en los próximos 7 años. Puedo estar equivocada, en 7 años más te me invitan de nuevo y me dicen, viste, Leone, te equivocaste. Pero yo creo que falta desarrollo todavía. Falta algunas tecnologías, pero sí va a ser muy interesante. El tema de la edición genética, para quien la no conoce, no es transgenía, ni mutación, ni nada de eso. Simplemente es la edición de los genes, principalmente en gametos. Y lo más interesante para nosotros que trabajamos con producción de peces, es que las ovas de peces, después de fecundadas en los primeros estadios de desarrollo, es un modelo muy, 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 muy interesante para ese tipo de estudio. Entonces, yo creo que sí se va a usar, pero no es para mañana, es como para un tiempito más. Ya, y la última era, que yo tengo déficit funcional, así que me olvido. Muchísimas gracias. La última es, hemos visto que tiene toda una red de investigación, donde hay estudiantes de posgrado, pregrado y también la participación de empresa privada. Sí. La pregunta es, ¿qué hacer en el Perú? Porque el tema de mejoramiento asistido por marcadores moleculares se están implementando en diferentes países, o por lo menos eso es lo que he escuchado. Fui a Chile, lo mismo, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en todos lados hablan lo mismo. ¿Qué hacer en el Perú? Muchas gracias. Gracias. Mira, si tú me preguntas,
Yo creo que Brasil y Colombia no están tan desarrollados en ese término. Lo que Brasil y Colombia tienen ahora es presencia de una de las empresas que yo les mostré, dos de las empresas que yo les mostré ahí, que son, hoy en día existen básicamente tres casas genéticas a nivel mundial de mejoramiento genético de peces. Nosotros ya trabajamos con las tres. Los conocemos muy bien cada uno de ellos. Y ellos lo que hacen es hacer sus programas de mejoramiento genético, por ejemplo, los genetistas, la parte del laboratorio húmedo, eso todo está fuera de los países. Ellos lo que hacen es que tienen sus sistemas productivos en los países como Brasil, Colombia, y ahí venden alevines mejorados, ¿ya? Pero no es, por ejemplo, que el gobierno de Brasil tenga, eso estoy hablando de acuicultura, ¿ya? Bovinos es totalmente distinto. Bovinos en Brasil está súper bien desarrollado y es muy fuerte. Chile, por ejemplo, bovinos no tiene nada. No existe ningún programa de mejoramiento genético de bovinos en Chile. Y depende obviamente del producto que es la estrella de cada país. Pero si hablamos de acuicultura, que es lo que yo puedo comentar, Brasil no tiene programa de mejoramiento genético. Bueno, están empezando, obviamente no es que no tenga, tienen. Pero con uso de genómica es muy poco. Y yo creo que en verdad es ustedes tal vez, mi consejo sería reunirse en una mesa redonda, llamar los expertos y formar una carta con hitos que ustedes tienen que hacerlo de aquí a 10 años, elegir especies, no querer que todas las especies se mejoren al mismo tiempo, no. Especies, hablando de acuicultura, especies que son importantes para ustedes, el paiche, por favor, elijan el paiche, porque yo amo paiche. que con esa hoja de ruta, generar qué es lo que ustedes necesitan hacer y escuchar expertos de afuera y así poder ir paso a paso. Y no, por ejemplo, como en un momento pasó en Brasil, que tuvieron un programa de mejoramiento genético que fue aportado por el gobierno, con Embrapa, que es como la empresa de investigación agropecuaria de allá, y unos privados, y después no pasó nada, los peces quedaron simplemente botados. Entonces, yo creo que tengan una hoja de ruta clara con lo que ustedes quieren hacer, eligiendo buenas especies que ya tengan también el ciclo cerrado, es importante. Eso. Uso del mejoramiento genético y genómica para la optimización de los sistemas productivos acuícolas fue la exposición de la doctora Liane Ney Bassini. Muchas gracias y fuertes palmas una vez más por tan brillante exposición el día de hoy. Invitamos a continuación al doctor Ariel Velasco Cárdenas para que suba al escenario, por favor, así como también al doctor Israel Lima Medina para que puedan entregar a nombre de la universidad y la comisión organizadora, el presente, en esa oportunidad, la imposición de la medalla de honor de la Universidad Nacional del Altiplano a tan ilustre visitante, y estamos seguros que su estadía es la más calurosa aquí en la ciudad de Puno. Así como también se les entrega del diploma de reconocimiento por su aporte y brillante conferencia en el primer Congreso Internacional de Investigación. Hace lo propio el doctor Israel Lima Medina con la entrega de un presente, de una artesanía característica de nuestra región altiplánica de Puno. Pero previo a ello hace la imposición del PIN o solapero de la institución. Se le hace entrega de, reiteramos, de una artesanía. Vamos a pedir que la muestre, es una... Es un torito de Pucará, una artesanía típica de nuestra región de Puno. Posamos para la muestra fotográfica oficial. Muchísimas gracias por su presencia y estamos seguros y esperemos que su estadía, reiteramos, que en la ciudad de Puno sea la más placentera y la recepción de la comisión organizadora esté a la altura que corresponde. Muchísimas gracias a la doctora Liane Ney Bassini. De esa manera culminamos con esta primera conferencia
Vamos a dar un breve receso para luego continuar con las ponencias que se tiene programado aquí en el primer Congreso Internacional de Investigación organizado por la Universidad Nacional del Altiplano a través del Vicerrectorado de Investigación. Volvemos dentro de muy poco. Hasta entonces.